Dale, vení a hacerle caso a la mujer, chango. Ponte las pilas, no, meto, vení, vení, dale, dale. Ah, deja eso, vamos. La campera, chango. Bueno, vamos. Vamos. Hey, chicos, ¿si contamos historias de miedo? Meta. Contame la de Crespin. Bueno, la de Crespin dice que era una mujer que sale a carnavalear. Y bueno, ella lo tenía el marido enfermo. Y cuando vuelve, el marido ya no estaba. Y entonces empieza a gritar, Crespin, Crespin. Y de la nada, así, cuando después que grita mucho, 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 se convierte en un pájaro. Contame la del perro familiar. La del perro familiar dice que es de un perro que anda rondando por el cementerio buscando víctimas. Así que no hagan caso, que se porten mal. Hay una cerca que es de perrito ya. Bueno, mis abuelos me han hablado de ella. Es de un niño que los padres no lo podían mantener y entonces lo dejan a un lado del cementerio. También cerca donde lo han dejado había un hormiguero. Bueno, y al otro día ya, cuando los vecinos empiezan a sentir olor así como a muerto, van a buscar el punto de ese olor. Eran muchos así. Y encuentran, pero ya no encuentran al niño, ya muerto, comido por las hormigas. Y entonces deciden enterrarlo. Y si no mal me acuerdo, mis abuelos me han dicho que lo han enterrado aquí en este cementerio. ¿Adivinen dónde? ¿Dónde? Aquí atrás de nosotros. Ay, Gri, ya no sé qué hacer con Marce. No sé en qué anda. Está muy flaco. Se desaparece de la casa, ya no me cuenta nada. Capaz que lo extraña el padre. Él no volvió a aparecer, ¿no? No, encima me corta el teléfono. La verdad, esto es mucho para mí. Sola no puedo. Te entiendo. Ya es demasiado. ¿No sabes que es trabajo de lengua? Ay, Juan, ahora no. ¿No ves que estoy ocupada? Ay, Cris, ya no sé qué hacer con Marce. Ah, espera un segundito. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ella habla? ¿Cuándo? Ah, sí, voy ya para ahí. Sí, 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 sí. Ay, Cris, me encontraron a Marce, está en el CAPS. No sé qué pasó. Ahí están adentro. Disculpe, yo soy Ana María. Por favor, Marcelo Figueroa, mi hijo está internado acá. Me acaban de llamar. Un momento, María. Nos presentemos primero. No, 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 usted entiéndame primero a mí. Sí. Estoy muy desesperada, necesito primero saber cómo está él. Después, María, te hablo todo lo que usted quiera, sí. Entiéndame. María, él es el doctor, él le va a explicar todo. Tome asiento, él explica. Sí. Mira, le cuento, yo lo he recibido a su hijo, estaba en un estado de intoxicación aguda, había consumido mucho paco, estaba agresivo, delirante, excitado. Le hemos hecho una medicación, lo hemos sedado, está dormido ahora. Le estamos hidratando, se está recuperando, está mucho mejor. Doctor, por favor, ¿de verdad está bien? Yo me imaginaba algo así. Por favor, ¿qué lo puedo ver? Bueno, ahora la acompaño, está en sala de observación. Tranquila, María, ¿no? Su hijo está bien. Por favor, adelante. Papi, papi. Señora, es mejor que esté acostado el paciente. Operador, sí, el doctor Andrés del Gine García te habla. Mira, necesito un móvil de traslado para un paciente intoxicado con pasta base, ¿ah? ¿Eh? Bueno. Ya viene la ambulancia, señora, ¿eh? ¿Sabes, Gris, qué siento con todo esto? Que fallé como mamá, que no pude sacar a mis hijos adelante, que si esto me pasó con Marce, me puede pasar con Juan. No le veo futuro a mi hijo, no sé cómo ayudarlo. Esto me está destrozando la vida, ya.
Pero te entiendo, no, no te pongas. Te juro, esto ya es mucho para mí. Ya vas a ver que vas a salir de esto. No es el único caso el de tu hijo, María. Desgraciadamente, en la sociedad hay muchos chicos que están perdidos por esta porquería de droga y muchos aún han perdido la vida. Sin ir más lejos, mi sobrino también tuvo un problema de eso y del cual lo pudimos sacar entre todos, entre la familia, los psicólogos y todo eso. ¿Por qué vos no podrías? Es más, yo te diría que ¿por qué no le das vos el ejemplo, te unís al grupo de que nosotros estamos estudiando, estamos terminando la secundaria? Y vas a ver que si vos le das el ejemplo, si vos que sos mayor le das el ejemplo, el chico también va a hacer lo mismo. Vas a ver que vas a poder. Sí. Y esto va a ser un mal rato. A ver si con esto espero sacarlo adelante. ¿Y por qué no? Vas a poder, vamos a poder, juntos. Buenísimo que terminó la escuela. Ah, sí, sí, qué feo que ha sido los primeros meses. Qué feo que ha sido para mí. Muy difícil. Para todas. Sí, sí, encima cuando los chicos de 18 años nos discriminaban cuando estábamos en el grado con ellos. Y después de tantos años que hubo. Sí, bueno, pero ya pasó todo eso. Aparte, salimos bien con las notas. Sí. Sí. Gracias a los machetes. El machete hace milagro. La otra me dice, pasame la hoja, pasame la hoja. Permiso, ¿puedo pasar al baño, María? Sí, claro. ¿Cómo no? Ahora no me falta. Me pedí permiso para ir al baño. Oh, no te digo, a esta altura me pide permiso. Che, ¿sabes por qué va al baño? Porque está embarazada del negro Ignacio. No. Ay, no. ¿Qué decís? Sí. Sí, no, yo te digo, yo he escuchado en la panadería esta mañana cuando la hermana le decía a otra persona. Sí, la Griselda me ha dicho que ella se cuida porque no quiere tener más hijos. No sé, yo te digo lo que yo he escuchado. ¿Vos sabías algo? No, yo no sabía nada de eso. No, aparte, ¿quién es el Ignacio? No, no. ¿Cómo sabemos? No, creo, si hubiese sido así, la Grilla nos hubiera contado. Seguro. ¿De qué me perdí? ¿Quién murió? No. Che, Gri, por casualidad, ¿verdad que vos estás embarazada? Y no digas que no, porque yo le escuché a tu hermana cuando decía en la panadería esta mañana. Ah, eso te pasa porque andas escuchando conversaciones ajenas. No, porque yo he escuchado en la panadería lo que tu hermana decía. ¡Sorda! Lo que yo dije es que estoy emocionada porque voy a ir al gimnasio. No que estoy embarazada del negro Ignacio. ¡Sorda! Ya sabes, para la próxima prueba tengo la antena. Eso te pasa por andar repitiendo lo que otro dice, ¿ves? Por chismosa nomás te sucede eso. Tiene las consecuencias de escuchar mal. Bueno, che, yo escuché eso. ¿Qué quieres que te diga? Sos sorda. Sí, chismosa. Sí, mi chiquita. Con la tarea que no entiendo ni jota. Ay, venga, mi chiquita estudiosa. Ay, es de verdad. Ya no soy bebé, yo soy grande. Tienes razón. Ay, bueno. Venga, mi chiquito grande que no entiende ni jota. A ver, ¿qué no entiende? Acá. A ver. ¿Qué es lo que no entiende? Ma. Hola, hola. Hola, Marce. Hola, Marce. Hola, Marce. Mira, ¿estos son? ¿Te gustan? Sí. Chicas, miren. Esto es lo que está haciendo Marce en el taller. ¡Ah, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! 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 ¡Qué tu hijo, qué cambio. La verdad que esto nos ha ayudado a todo este año. Sí, a todos se lo ve bien. Sí, sí, se lo ve mejor a tu hijo. Ya está buenísimo. Hizo el taller. Está mucho mejor, ¿verdad? Esto me alegro mucho, progreso María, para toda la familia. Me alegro mucho de que esté mejor tu familia. Gracias. Bueno, salud. Entonces, salud. Por la familia, por la familia. Por la rehabilitación de Marces. Sí. Yo del año 70 hasta ahora no veo mucha mejoría, veo peor. Peor porque las casas pueden ser lindas, pero la cuestión de los chicos está peor, porque se drogan, mucho alcohol, se amanecen todas las noches acá en el barrio, roban, se meten en las casas, están locos con esa droga. Digamos, este barrio es una feria, porque venden droga en todos lados. Para mí esto ha sido algo muy lindo porque los chicos han disfrutado mucho estos dos meses que han tenido de vacaciones, con talleres de verano, pintura, teatro, música, gimnasia, bueno, se le ha dado todo para que ellos
permanezcan su mente ocupada acá en la cancha La Blanca.